Tarratán, 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 tachachán, chachachán, chan, chan, chachachán, 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 chachacharán. Bueno, 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 gamers, qué pajo. Ahora cogí mi polla a veces, perdonadme. Me voy a llamar Ser. Y aquí está mi rival que ha sido mi rival desde que éramos pequeñitos, desde que nací, podría decirse. Por lo tanto, no puede tener otro nombre que mi gran rival. El gran rival de cada uno, ¿no? La vida es el rival de todos. Y siempre gana, ¿no? Es un combate que no tiene gracia porque se sabe quién lo va a ganar al final. Primer Pokémon Starter, un Mudkip. ¡Un Mudkip! ¡Me encanta! ¡Este bicho es muy bueno! ¡Oh, my God! Dios! ¡Me cago en la puta! Si cojo al Arbitar, él coge a Mudkip. Tengo que coger a Mudkip, tío. Bueno, no es mala elección, ¿vale? Pero no voy a coger al Arbitar. Sería un suicidio antes de empezar. Mudkip es como un anfibio, ¿no? Algo de Gustavo. ¡No te escapes, hijo puta! Y bueno, vamos a ver si completamos el objetivo, que como os digo, era más o menos darle color al equipo. Va a atraparme un Growlithe. ¿What? ¡Intimidación de Growlithe! Bueno, bueno, el Growlithe acaba de bajarle el ataque al viejo. ¡Oh, mega gotar! ¡Oh, Trollki! ¡Ha salido Trollki! Golpe crítico. Furia dragón. Garra dragón, tíos. Garra dragón. Garra dragón. Vamos a excavar. ¡Ha hecho explosión!
Bueno, gamers. ¡Qué pojo! ¡Hijo de la grandísima toma! ¡Toma, Criti, con tu boca, rata de mierda! ¡Un Magby! ¡Un Magby! Cuidado que esto mola. Esto mola mucho. ¿Por qué llevo aquí al perro, tío? Nope. ¿Ojo? Nope. ¡No, tío! ¡Vamos, coño, entra ya! ¡Puto pesado! Nope. Ni pellizcando a un burro, tío. Ni pellizcando a un burro, tío. Casi puedo oír la musiquita del anime. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. En definitiva. Y diréis, ¿por qué no los curas si te han herido? Puedo con él. ¡Protón! Se llama Protón y me está enseñando el culo. ¡Un Voltorb! Un Voltorb que es muy peligroso. Un Voltorb que es peligrosísimo, chicos. Eso va a explotar. Eso va a explotar. ¿Qué hago, tío? Como me explote, me mata. Autodestrucción, chicos. Lo veía venir. ¡Qué hijo de puta eres, Voltorb! Pues que le den por culo a Amy. Lo siento mucho. Haber aprendido algo de tipo tierra. Estúpida. Hostia, ¿le daño al Porygon con el surf? Vale, surf en la boca. No lo mates, por favor. ¡Daisy, no! ¡Le he hecho un golpe crítico a mi compañero! ¡La pata no entiende de compañero! Pedro lo demuele. Perfecto, Rey Piedra. Es que Dios, ¿qué hostias mete este pavo? ¡Y es más rápido, mi rey! ¡Mi rey es rápido y feroz! ¡Qué hostia te ha dado, madre mía! Pobrecito perro. Muy bien, campista a tomar por culo. Podemos continuar. Ha picado. ¡Adelante, chicos! Ciudad Cendrino. ¿What the fuck? Vale, vamos a obviar lo que acaba de pasar. Voy a guardar partida. Y me ha confundido. Perfecto. Bien, Daisy. No lo ha matado y me hace rayo. Surf, chicos, surf. Está muerto. Está muerto. Todo se resume en esto. Topo Hot, Cordy, Electok, Pedo, Focusina, Alvin, Amy, mi Daisy Pata del Amor y por supuesto mi Rey Piedra Enorme, por supuesto todos los demás. A esto es a lo que habéis llegado. Así que, confiando en vosotros y en los 6 que llevo en el bolsillo, nos adentramos en el Monte Plateado. Thank you.
Llegó el momento, chicos. Llegó el momento que no creí que llegaría en este Nuzlocke. Probablemente haga descanso y es lo que quiero yo ver. Si tiene sonámbulo. ¡Oh, el crítico! ¡Oh, el crítico! ¡Dios mío de mi vida, Albi! Después de una noche de alcohol, me encontré rodeado de bosques con... ¡LOL! ¡Tiene psicorrayo! ¡No! Y se marchó. ¡No, tío! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Oh, lo ha aguantado! Me hace sofoco, cuidado. ¡Hostia puta! Por favor, gatita mía, duérmelo ya. Bruh. Eres una puta inútil, de verdad. ¡Ay, que me la mata! ¡Ay, que me la mata! ¡Ay, que me la mata! ¡Oh! Nope, nope. No puedo cambiar, no puedo cambiar a Felicia. No puedo cambiar a Felicia. No puedo cambiar a Felicia. Hay que curarla, no queda otra. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Me va a reventar! A tomar por el culo, chicos. A tomar por el puto culo. ¡No lo ha matado! ¡Me cago en la...! ¡Jejeje! ¡No te lo esperabas, eh! Joder, hablan a la vez. ¡Somos dos líderes de gimnasio! ¡Somos mellizos!
¡Tiu-chan! ¡Qué pasada de remake, tío! Vito y Leti, allá vamos. Medalla de la mente. Ahí está, Lunatune y Solrock. La sorpresa que se van a llevar cuando yo saque a mi planta del amor y a mi pájaro psíquico del amor. ¡No! ¡Hijo de la grandísima puta! Si es que lo sabía, sabía que me iban a tocar la encima crítico, tío, ¿dónde vas? Caray, pues va a ser cierto que eres un fiera. Has hecho gala de una fuerza superior incluso a la mía. ¡Hijo puta! ¡Fua la música! Si es en su forma, sí, 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 sí. Ven con papi. Entramos. Es Ho-Wow. Sí. La música de Ho-Wow. Uno, dos, tres. ¡Oh, mierda! Vale, hora de usar respiro. No, es más rápido que yo. No, Goku, Goku, no, no, no. Acabo de perder a Goku, chico. Pensaba que era más rápido y acabo de perder a Goku como un subnormal mental. Perfecto. Sí. Uy, tiene robustez. Oh, chicos, Claudio muere. Claudio muere. Oh, Dios mío. Roca afilada. Oh, my God. ¿Cómo mato yo a esta cosa ahora? ¡A metamorfosearse! ¡Dinosaur tiranosaurio! Eso sí le ha herido. ¡No! ¡No! ¡Dios! El cerdito más poderoso de todos los cerditos. Mi pájaro que sustituyó al pobre Goku. Ramona Picarona, que también ha caído. Mi Raidramón, que bueno, no ha hecho nada destacable, pero ahí ha estado. Indominus, lo más roto que he visto en un juego de Pokémon. Y mi starter, por supuestísimo. Qué bonito, ¿eh? Y sí, señor. Parece que han pasado 1000 años... Que no iba a haber más Nuzlockes, yo ahí remoloneando con los retos Pokémon y tal que tenéis aquí en el canal desde que terminé Rubí Omega. Pero chicos, ya estamos aquí.
la próxima semana comenzamos. Let's go.